le sale. No sé si entiende que tiene mucho que venga. La cosa es acomodarse uno, hacer equipo. Muy rápido, se lo aventó muy rápido. Sí. Se me hace que no hay ningún herrero que no tengamos muebles propios, ¿verdad? Que hagamos hecho nosotros mismos en la casa. Este acá más estable ni siquiera más hice ese para que le den todo un idea. Es mejor que queden grandecitos a que queden, a que joden. Así era yo cuando trabajaba. Mejor rebajar a que queden flojos. Dos. Así es. Dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y seis 18, y ocho 24. Más.
necesito el corte. Pues ahorita esto lo vamos a acomodar a su nivel, vamos a dejar de luz 11 centímetros de luz para que quede bien protegida, que no quede tan grande el espacio. ¡11 centímetros, por favor, aquí en luz! Y esos 11 vamos a agarrar en toda la simetría de la protección. Saludos, Luis. Eso es lo que no me gusta. En los comentarios, ¿no? Y que si no usa careta, y que si no usa guantes. Yo pienso que la mayoría de personas en México y el mundo trabajamos de la misma manera. Yo entiendo todo eso, los temas de la seguridad. Yo ya me estaba imponiendo utilizar seguridad en todo. Pero realmente no puedes venir a cambiar a una persona, a decirle póngase careta, si no, no le voy a comprar una ventana. Cada quien tenemos que hacer conciencia, dependiendo de cómo nos sentamos. Así es, Pedro. A ver, apóyenme, Pedro. Vamos a ver quién gana. Los que usan careta, pónganle ahí. Yo uso careta. Y los que no usan careta, pónganle ahí. Yo no uso careta para puntear. Saludos hasta Perú, John. Queremos que nos apoyen, por eso es que les vamos a estar compartiendo videos de esta manera. Y ojalá y puedan estarlos viendo y puedan estarlos apoyando. Por ahí les dejé un número para los que quieran aportar. Si alguna persona de ustedes tiene voluntad y puede, por ahí les dejé un numerito de un número de cuenta donde pueden colaborar de manera voluntaria y sin pedir nada a cambio. Muy buenas tardes, Gio. Hasta Colombia. Yo no uso careta. Yo no uso careta para pintar desde San Pango, Estado de México. Alejandro, saludos hasta Guanajuato. Saludos, Darío. Mejor rebájelo. Mejor rebájelo.
Alberto, yo uso careta hasta cuando voy al baño. Está muy bien. Saludos hasta Honduras. Saludos, José. Muy buenos días, Agustín. Buenos días, Agustín. José González, muy buenos días. Nomás son dos. Ah, ya vi. Saludos a Osael. Hasta Honduras, gracias por su apoyo. Ahora sí viene este pedacito de aquí, miren. Para que complete la barra, que se haga la barra hacia hasta abajo. Sí. Alberto anda con toda la actitud de ese maestro. Así es. Necesito ganas de terminar esa protección. Tus videos he aprendido mucho, te agradezco mil y que Dios te bendiga. Muchas gracias, José, Dios lo bendiga también a ustedes. Manuel Quintana, saludos y ánimo. A los que traigan estrellas, ahí nos dejan unas estrellitas, ¿eh? Ya ven que no soy tan pedichi, pero en esta ocasión sí les estoy pidiendo su colaboración de estrellas y dinero en efectivo. Para arriba. Saludos, maestros de Izamal, Yucatán. Hay que usar el EPP para todo. Uno nunca sabe cuándo pueda pasar algo, es verdad. Jesús, eso es bueno, tener buena actitud. Estrellas, compartan el video, con eso nos ayudan mucho. Pónganle like, déjenos un comentario y es suficiente para nosotros. Así que muchas gracias. Esa es una buena técnica, era. Esa es una muy buena técnica para que quede parejito. Toda su vida de herrero, ¿qué le voy a venir a decir yo, da? Qué bueno. Ha resistido los embates de la naturaleza. Y eso sí está muy bueno. ¿Cómo le baja ahí poquito? ¿Cómo nomás le baja el volumen? Ahí sí, así nomás, es más. Y de aquí ya tenemos las 75 primeras estrellas que nos envía Johnny. Muchas gracias, Johnny. Usted es el número uno. Así lo marca el comentario. Lo dice Ángel, saludos desde Galeana, Nuevo León. Saludos.
como les vuelvo a repetir, con sus puros likes, con partidas de video nos ayudan mucho. Y con las estrellas nos ayudan más. José Cosco, muy buenos días. Es lo único que falta terminar esto. Lo mismo a todos los que me están viendo, mi consejo para todos es que graben todo lo que hacen y que estén compartiendo en sus páginas de Facebook. No hay, hay una, es algo muy bueno. Yo le mandé estrellas, compañero, pero qué soldador. Por favor, que ponga su careta para no decirte a nada. Gracias a la INCO, las estrellas y por el consejo también. Sí, no, lo estoy viendo, Es que, ¿sabe qué? Usted tiene la misma curiosidad que yo tengo, de poner la cara, esta es la parte de atrás, ¿sí o no? La que tiene la pestaña. Y mucha gente no hace eso. O sea, mucha gente lo pone como sea, ¿no? Y eso no, la verdad, eso no... Sí, sí es algo curioso ver que una persona como cualquier herrero que lo haga así, que deje siempre las uniones atrás y las caras limpias. ¿Sí o no? Sí, no, está perfecto. Con la pastilla está jala, exacto. Y ya eso hace que no, que hasta cuando la pinta se ve, se nota, ¿sí o no? Pues qué bueno, lo felicito, la verdad, lo felicito por su forma de trabajar y ser curioso en esos detalles, porque no cualquiera. Amigos, pues muchas gracias por ver este video y ojalá siempre nos acompañen. Y para la próxima vez, cuando regrese, me voy a traer el tripié y lo vamos a poner en un lugar donde me esté viendo, porque yo también quiero participar, yo también quiero trabajar, si no igual que antes, como se pueda. No, no voy a estar grabando videos, ahí está. Lo que sigue son redondos de 5 octavos. Es una separación de 11 también igual. Muy bien, perfecto, señor. Lo que sigue. Su primer proyecto, el primer proyecto que le estamos trayendo aquí al maestro, son 3 protecciones con este diseño. Prácticamente con eso vamos a iniciar. Y con eso nos va a mostrar su trabajo, él a mí y yo a los clientes. Yo voy a estar atento en los detalles, cómo soldar, cómo pulir, cómo pintar, cómo detallar la pieza para que quede lo más excelente que sea posible. Y de eso yo me voy a comprometer con mis clientes siempre.
Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y puro para arriba.